Estamos en una fecha particular, Gabriel, y nos enfrentamos a lo que fue la guerra de Malvinas hace ya 40 años. En tu caso, abogado peronista, fiscal, platense, ex alumno del Colegio Nacional, pero la mayor parte de tu vida nombrado como excombatiente. ¿Qué significa? ¿Cómo lo tomás hoy en día? como un orgullo? ¿Con qué detalle haber estado allá en Malvinas? Bueno, en los primeros años ser excombatiente era medio vergonzoso. Eh, nosotros pensábamos que traíamos la derrota, cargábamos con la derrota Porque esa es la verdad, la guerra terminó perdida ¿no? Muchas veces cuando vamos a, la, a dar charlas en las escuelas Hablamos tanto y tantos detalles que al final los chicos nos preguntan Bueno, pero ¿y quién ganó? Porque parece que si uno ve las conmemoraciones, las notas en la televisión, en los diarios Parece que hubiese sido una victoria, y fue una derrota, hay que recordar eso Entonces en el primer tiempo era como, como algo vergonzoso y había también un aspecto más personal, más psicológico, más como cada uno había pasado por esos momentos que nos impedía a veces eh, tener una vida normal. Yo me acuerdo que al principio a mí me costó mucho estudiar. Uh -huh. eh, me iba mal en la facultad. Eh, y yo me daba cuenta que era porque yo me juntaba con compañeros que me preguntaban cosas de la guerra y entonces eso me, me bloqueaba y no podía seguir estudiando. Así que también tuve una etapa durante varios años donde no quería hablar de la guerra y no, no quería asumir ese rol de descombatiente. Después me di cuenta que ahí tenía, en la guerra había tenido amigos para siempre, uh -huh. traté de recuperarlos, traté de volver a juntarme con mis compañeros de la guerra y empecé así otra etapa de descombatiente, digamos, no digo or, orgulloso, pero sí asumiendo la responsabilidad de decir, bueno, estuve ahí, hice lo que pude y, este, y no, no me escondo de esa situación y, y hoy por hoy la llevo con mucho con mucha alegría, te diría, porque eh, siento que la, la obligación que nos dieron los que, los que murieron es recordarlos a ellos. Y a mí me parece que hay que recordarlos. Ya a esta altura uno puede dejar de lado el, las lágrimas y, y hablar de cada uno de ellos en, en forma positiva, tratando de buscar el, la anécdota que lo, que lo recuerde con, con mayor cariño y alegría. Me parece a mí que ese es el modo. Sí, creo que eso es lo importante porque al fin y al cabo... Eh, tenemos 649 fallecidos, pero sin embargo, debe haber detalles particulares que recordás como si fuese el día de hoy, anécdotas que te han contado y que no pueden trasladar, pero seguramente vos sí, como otros compañeros más. ¿Qué fue dentro de eso que fue tan negro para ustedes lo que los motivaba a estar día a día sobreviviendo? Porque al fin y al cabo sobrevivían. Sí, el, el compañerismo, eso es lo que nos sostenía. Lo que nos sostenía era estar codo a codo con otro que sabías que iba. Literalmente a matar o a morir por vos. Digamos. Uno a veces dice: Tengo un amigo que se haría matar por mí. Y bueno, so, ahí en la guerra lo tuvimos literal. de verdad. Este, y lo mismo pensábamos nosotros que hacíamos por nuestros compañeros. Este, y, 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 en, y en relación al, al, al número, ¿no es cierto?, cuando muchas veces se dice: Son tantos muertos. Eh, vuelvo un poco a lo que decía al principio. Eh, lo que me gusta a mí es recordar, aunque sea uno o a dos o a tres, pero con nombre y apellido, uh -huh. este, para que no sean un número y para que, nos pase, eh, para que no pase desapercibido, como, como puede ser hoy, la ciudad de La Plata tiene 10 muertos en Malvinas y estoy seguro que pocos platenses pueden nombrar a uno, aunque sea. Creo que ahora justo este momento de los 40 años viene bien para eso, para recordar. Con nombre y apellido y con anécdotas concretas. Eh, digamos, son héroes para nosotros porque murieron, porque dieron la vida por nosotros, pero también son personas, personas que tenían su familia, sus proyectos de vida y, este, y, y recordarlos así, como personas que llegaron a un escalón al que nosotros no vamos a poder llegar. Claro, son personas que, por ejemplo, tienen nombre de escuelas o de plazoletas, plazas, como por ejemplo Peter Bozkovich, como nombrar algunos. Uno, cuando pasa, por ejemplo, por la Plaza Malvinas, ve los nombres y ve que quería hacer tal cosa, quería hacer tal otra. Eh, el 2 de abril todavía no había llegado a las islas, pero hace 40 años, ¿qué pasaba por tu cabeza en tu mundo, quizás sin saber lo que iba a pasarte a vos y, bueno, a un montón de personas más que combatieron allá y los que estaban acá atentos o desconociendo qué pasaba? Sí, bueno, yo hice la colimba en el año 81 y me fui de baja el 8 de marzo. Eh, cuando ocurre el 2 de abril... En, en algún momento pensé, bueno, capaz que me, capaz que me toca, pero lo pensé como, como una cosa lejana, porque yo estaba pensando en anotarme en la facultad, en uh -huh. empezar a estudiar, en buscar un trabajo. Esas eran mi, mis, mis ideas en ese momento. Me llega la carta para presentarme, para presentarme el día 9 de abril. Y, y yo todavía seguía pensando que no iba a pasar nada. Incluso yo siempre cuento lo mismo. Yo le dije a mi vieja, le digo, bueno, me llegó una carta, dice que tengo que ir al cuartel. Voy, calculo que voy, y vengo. Será para dejar confirmar el domicilio, dejar un teléfono. Claro. Espera a almorzar, le dije. Y ya nos salimos. Este, así que no. no. Y, y así yo seguía pensando, digamos positivamente, en el sentido que no iba a pasar nada, hasta que, hasta que viajamos hasta allá. Estando allá, eh, yo seguía creyendo los ingleses no van a venir. Seguía pensando eso, eh, y bueno, y el primero de mayo, que es un día importante para todos los que estuvimos allá, que fue el primer ataque inglés, eh, ahí fue como cuando me cayó la ficha y dije, sí, este, empezó la guerra. Este, uh -huh. Hasta ahí, hasta ese momento, no seguía pensando que no iba a pasar nada. Y en esta relación que se viene dando, llevándolo al, al día de hoy, para después volver para, para atrás, Estamos o estuvimos gran parte en pandemia, mucho tiempo encerrados. ¿Conoces a alguien o alguno, eh, historias y demás que eh, han pasado momentos eh, tenebre, eh, tenebrosos u oscuros vinculados a, a lo pasado en, en, en la guerra por estar tanto tiempo encerrado o algo que lamentablemente fue costumbre casi durante más de dos meses allá? Y, y hubo compañeros Era nuestros que, que, que estuvieron un año y medio sin salir a la calle. Eh, se ve que a, a, bueno, a muchas personas les, les, les pegó no es cierto el encierro eh, por la pandemia y yo no sé si tiene que ver con la guerra o no pero, mm. pero concretamente sí tuvimos compañeros que no, que no querían salir eh, y que bueno, no, no, no me parecía más allá de las restricciones lógicas que hubo que, que aceptar y cumplir pero este Hubo, hubo personas que exageraron los encierros y que eso ya me parecía poco sano. Y, y bueno, yo no sé si tiene que. No lo he conversado con algunos de los que se encerraron, pero a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Con recordar esos momentos. Y en cuanto a, a conversar y recordar momentos, hay una particularidad en tu vida. Le contamos a la gente, vos sos Platense, egresado del Colegio Nacional, y quizás uno en su momento, a 40 años, decís, ¿cómo puede ser que haya una unión entre argentinos? E ingleses sobre Tarima, un gurka en el medio, abrazos, llantos y demás, porque Campo Minado es una obra, vos sos parte de ella, no como actor, sino como, o actor entre comillas, pero en realidad es tu vida, la de ellos y la de otros, puesta en escena. La particularidad tuya, Gabriel, contanos un poco cómo es hoy en día, porque se sigue dando hace más de seis años Campo Minado, algo que fue regal, hoy llevado a la obra de teatro. Sí, es una experiencia increíble, porque es como vos decís, es compartir las historias personales eh, y mezcladas con las historias de El enemigo, entre comillas, lo pongo, porque claramente hoy son mis amigos, mm. los ingleses que, que participan en la obra de teatro con nosotros. Y bueno, tiene muchos, muchos puntos eh, en contacto las historias de, de, de todos. Eh, uno tiene el prejuicio de, de pensar que los ingleses eh, tienen otra cultura, otra formación, y además en particular eran militares de carrera, todos los que vinieron a pelear, y que tenían mejor preparación, mejor armamento. Mm. Bueno, pero todo eso eh, termina siendo secundario. Yo lo que aprendí con la obra de teatro es que son personas que tenían el mismo miedo de morir que nosotros, que tenían el mismo miedo de dejar a su familia, eh, que extrañaban a, a sus seres queridos igual, este, que llegaba el momento, este, eh, tuvieron, tuvieron pavor sí. como, como, como todos, eh, y, y eso me, me enseñó la obra y me parece que la obra también eh, lo trata de transmitir, que en definitiva el ser humano es... Es muy parecido en distintos lugares del mundo. Bueno, y en particular, por ahí podríamos decir que entre argentinos e ingleses ciertos rasgos culturales son comunes o son parecidos, pero eh, Sukrim, que es, que es el Gurkha, que nació en Nepal, uh -huh. que realmente eh, viene de una cultura completamente distinta, y sin embargo hemos aprendido a conocerlo más íntimamente, y claro, y, y es, es un. para la gente. Este, que va a ver la obra, se imagina, bueno, lo que la, la, la leyenda hizo de los burkas, ¿no es cierto? Asesinos, cuchilleros, degolladores, y en la obra, este, por ejemplo, hay una parte donde él canta una canción que él aprendió en su infancia y que es una canción común en, en Nepal, y, y tiene una dulzura, una forma de decirlo, que termina todo el público pensando, pero es... Este este tipo es un, es un dulce, el asesino cuchillero. Este, y me parece que, en definitiva, la obra de teatro lo que pone en el escenario es personas que cuentan una historia que, que, que no es más o menos que, que otras historias de otras personas que hayan pasado por situaciones traumáticas y que nos permiten conocernos mejor como seres humanos. Adentrándonos en la obra de teatro, eh, la particularidad tiene es que. Eh, hubo una audición, algo, digamos, paradójico a lo que fue pasando lamentablemente en la Guerra de Malvinas, donde la mayoría, porque algunos quisieron, la mayoría fue obligado a ir a, a las islas. Aquí hubo una audición, contanos eh, por qué, los nombres de, de quienes están presentes, eh, y también vinculado, bueno, a la directora, a Lola, sí. cómo fue que le surgió esta idea, porque no es común juntar antagonismos en su momento que estén presentes en una obra de teatro y que más generarle odio a la gente le genera lágrimas y emoción por ver a excombatientes sobre una tarima. Sí, bueno Lola Arias, que es la directora, es una argentina muy muy talentosa y que quizás no es conocida eh, eh, por el gran público porque no hace cosas en televisión o no ha hecho teatro comercial, uh -huh. pero eh, en Europa eh, es quizás más reconocida que acá. Y, y bueno, eh, el origen de toda esta historia tiene que ver con que en 2014 se cumplían 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en Inglaterra iban a hacer una serie de actos y homenajes, y uno de los, de la, de los homenajes que pensaban hacer era invitar a directores de teatro de distintos lugares del mundo a que hagan algo vinculado a la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. La convocan a Lola Arias y ella dice que, eh, que no tenía nada que, 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 que pudiera sentir conectar con la Primera Guerra Mundial, pero que la guerra que a ella sí le, la conectaba con, con parte de su infancia era la Guerra de Malvinas, que ella podía hacer algo vinculado a la Guerra de Malvinas. Bien. Y bueno, estos ingleses, eh, en, digamos, el, el British Council, que es un organismo semiestatal que apoya obras, distintas obras artísticas, le dio... La libertad para que ella hiciera lo que le pareciera, uh -huh. y así fue como en 2015 empezó a entrevistar eh, excombatientes en los dos o veteranos de los dos lados. Y se le ocurrió hacer esta historia mezclando la visión argentina nuestra a partir de tres argentinos y la versión inglesa a partir de estos tres ingleses. En realidad, dos ingleses y un nepalí, un gurka. Este, y bueno, hizo eh, muchas entrevistas, y lo que ella nos pedía. Como, como condición, digamos también en, este, en estas entrevistas, era que eh, supiéramos algo de música. Uh -huh. A ella se le ocurrió que uno de los elementos de la obra que, que permitiría eh, unirnos era eh, la música. Entonces, además de eh, interesarse por la historia particular que cada uno tenía, que no necesariamente tenía que ser algo... Eh, eh, Demasiado, demasiado llamativo o importante o episodio bélico importante, sino un, un episodio que a ella le pareciera notable y que pudiera engancharse con las otras historias de los demás participantes o, bueno, performers, nos dicen, porque no somos actores profesionales. Y, y además de, de estas historias que ella trataba de, de hilar, eh, la cuestión musical, que supiéramos cantar, tocar un instrumento y durante los ensayos, que fueron varios meses, ella buscó que nosotros pudiéramos construir una, una banda de música. Este, ensayamos distintas canciones, en inglés y en castellano, eh, y bueno, y quedó finalmente una canción de los Beatles, que nos parecía que era ya como una música universal, ¿no es cierto? Los Beatles. Eh, no pudo engancharse Sukrim, porque justamente hace un rato decíamos que, que, que las diferencias culturales son muy grandes. Sukrim no los conocía, los Beatles. Nunca, no, 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 ni los había escuchado nombrar. Eh, así que él no pudo formar parte de esa canción que ensayamos y que finalmente está claro. en la obra. Eh, pero bueno, pero Sucre tiene su criterio es un momento musical, canta su canción este, y, y al final también él lee un poema en, en nepalí. Eh, y, y bueno, esos fueron los ingredientes que buscó Lola y después mucho ensayo, eh, mucho esfuerzo para, eh, para que no se viera que... que que somos unos improvisados para que fuera un espectáculo teatral también, más allá del contenido, del, de que el texto es exactamente lo que nosotros decimos con nuestras palabras, contando nuestras vivencias. Uh -huh. No es que, es que no es, Lola no nos agregó frases ni cosas que a ella le pasaban por la cabeza, sino que trató de encarrilar nuestras propias historias con nuestras propias palabras eh, para que podamos comunicar lo que cada uno quería contar de, de su vivencia. ¿Y cómo fue unir esas historias? Porque al fin y al cabo vos contabas que 40 años atrás era o morir o vivir, y hoy en día son charlas, canciones, abrazos, recuerdos. ¿Cómo fue esa primera eh, impresión al encontrarte? No sé si los conocías o no, si los tenías de, de recuerdos, a los que ahora son compañeros eh, en la obra de teatro, tanto los dos ingleses como el burkhardt Sí, bueno, nos conocimos ahí, incluso con los argentinos, o sea. Lola buscó eh, historias, bueno, una historia eh, potente y, y, y que sale inmediatamente cuando uno habla de la guerra de Malvinas, es el hundimiento del crucero general Belgrano. Uh -huh. Así que está Rubén Otero, que es un sobreviviente del crucero. Eh, Marcelo Vallejo, que era soldado del regimiento 6 y que es uno de los que se presentó antes de que lo llamen, digamos, uh -huh. que estaba convencido y que se consideraba un soldado. Eh, eh, en condiciones de pelear contra cualquiera. Él, él se sentía muy preparado y así lo dice en la obra. Después, del lado de los, a los ingleses los conocimos en los ensayos. Ellos vinieron a Buenos Aires, tuvimos una temporada de ensayos acá y después ensayamos en, en Londres antes de estrenar. Uh -huh. y, y bueno, lo fuimos conociendo de a poco y fuimos descubriendo esas afinidades que, que al principio eh, costaba porque, digamos, uno no puede... Y chantarle un beso como hacemos nosotros. Con, 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 sí, te sí, presentan a sí, sí. una persona y le das un beso. Eh, esa intimidad, digamos, eh, tiene que llegar después de un tiempo. Por ahí son más fríos en ese, en ese aspecto. Pero eh, David Jackson es, eh, es uno de los ingleses que, que, despo, que se tuvo que retirar del ejército. Y bueno, y cuenta una historia también muy particular. Uno tiene la ilusión o la, o la, la creencia, no, porque los profesionales ingleses. A él en un momento no le daba el físico para seguir siendo soldado y le dieron la baja sin mm. nada, sin indemnización, sin pensión, sin nada. Este, eh, también hay muchas muchas cosas que se dicen sin saber de claro. este lado. Y y, bueno, y David eh, se recibió de psicólogo y trabaja de psicólogo. Y tuvimos la oportunidad en Inglaterra de ir a su casa, de conocer a su mujer, a sus hijas. Este, bueno, después está Lou Armour que es un también era un Royal Marine que eh, que le gustaba mucho el arte, a él le hubiese gustado. Él se fue, él es de los que estaba el 2 de abril, o sea que él fue prisionero de los argentinos primero, después lo liberaron en Uruguay y después pidió volver a combatir. Claro, una particularidad, digamos que eh, sería ilegal tomada en la guerra, pero lo tomó igual, regresó. Sí, regresó y, y él nos cuenta que cuando él llegó a Malvinas, antes del 2 de abril, unos pocos días antes, él pensó que iba a pasar un año de aburrimiento sí. y se llevó. Eh, telas y pinceles para pintar, porque él es dibujante y pintor. ¿Qué voy a hacer en esa isla durante un año? Claro. Esa era su idea. Y Sukrin Rai, el Gurka, es una persona que desde los 16 años salió de su casa para formar parte del ejército británico y, y, y no volvió por, por décadas. Que se casó, conocimos a su mujer también, conocimos a sus hijos. Sukrin se casó... Eh, porque arreglaron el casamiento entre, entre las familias. Claro. O sea, eh, ese, ese tipo de cosas todavía pasan en, en, en otras culturas, ¿no es cierto? Sí, sus, sí, sí, eran dos familias amigas que los presentaron en una reunión y decidieron que se iban a casar. Y, y él tenía 17 años o 18 y, y su mujer 16 o 17. Sí, sí, este, sí. Eh, todo eso se fue dando paulatinamente, pero hoy podemos decir que somos un, un grupo de, de amigos. Y recién nos contabas, bueno, cómo. Vemos desde acá, como ven ustedes, a los combatientes o excombatientes eh, británicos o ingleses, que algunos no tenían tanta preparación o que sí, o que también estaban obligados en su mayoría, pero ¿cómo nos ven ellos, a partir de ustedes y de otras anécdotas, eh, a los argentinos en esta eh, propuesta que lleva eh, hace años el hecho de que las marinas son argentinas, que tenemos que tenerlas, que el territorio es nuestro, que ellos son los colonizadores del lugar? ¿Cómo ven ellos, si lo entienden o no, cómo lo... ¿Cómo lo van comprendiendo? Supongo que lo charlan. Sí, eh, en la obra en especial eh, se deja de lado la, la, el debate sobre la soberanía de las islas. Uh -huh. Hay una mención al final, pero solamente para dejar en claro que ellos piensan una cosa y nosotros pensamos otra. Claro. Una de las cosas, me parece también más importante que tiene la obra es esa, demostrar que yo puedo trabajar con una persona que piensa diametralmente opuesto a lo que yo pienso respecto de esta cuestión importante uh -huh. para la Argentina y para nosotros. Eh, ellos piensan una cosa otra, pero juntos hicimos esta obra. Eso es, me parece que es un buen mensaje que deja Campo Minado. Y después, ellos, claro, han venido a la Argentina, ya esta es la cuarta vez que hacemos en la obra en Buenos Aires. Y, y saben perfectamente lo que es la Argentina respecto a las Malvinas, ¿no es cierto? Claro. Que van a encontrar murales, banderas, calcomanías en los autos, fotos, este, cosa que allá no, no se claro. registra la guerra de, de la, de la Falkland sería para ellos. Sí, para sí, ellos sí. es una guerra más, entre todas las guerras que ha habido. Prácticamente Inglaterra ha participado en todas las guerras a lo largo de la historia. Sí, sí, sí. Eh, sí. Entonces ellos tienen veteranos de todas las guerras y, y, y habrá este, y, y seguirán teniendo. Me claro, imagino y yo. Claro, colonias por diferentes lados. Sí, eh, sí, claro, sí. Este, así que ellos también sienten de una manera un cierto reconocimiento porque este, es una guerra que no figura, en, 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 no se enseña en los colegios para decirlo así uh -huh. y, que, y que acá tiene una importancia enorme eso también nos, nos, lo que nos ha pasado digamos al revés eh, esa cultura guerrera que tienen los ingleses también nos ha hecho eh, nos ha mostrado el respeto enorme que tienen por los veteranos y cuando nosotros vamos allá por más que seamos los veteranos argentinos de unas islas que queremos que sean nuestras y que ellos creen que no uh -huh. eh, igual te, nos dan un respeto enorme nos hemos tenido montones de anécdotas con veteranos de otras guerras, con veteranos de la misma guerra que estuvimos nosotros, que nos, que nos, eh, nos invitan a, a, o sea, nos, nos hacen regalos, nos invitan a tomar, a, a, a Invitar a tomar una cerveza es un gesto importante sí, para sí, ellos, sí, 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 más allá del humor que podemos ponerle al, al, al alcoholismo, digamos, el estereotipo del inglés lo vemos como todo el día tomando, es pero bueno, pero es un símbolo de ellos también decirte, te, te sen, pones acá y te tomas una cerveza que te pago yo. Es un gesto de amistad. Y eso nos pasó montones de veces. Y nos pasó también con personas más jóvenes que venían de estar en Afganistán o en Bosnia o en sí. Irak. Este, y, y ellos cuando vienen a la Argentina eh, se molestan un poco cuando ven alguna burla o alguna cosa. Ellos este, eh, es como que defienden el respeto que nosotros nos merecemos claro. por haber estado en la guerra. Eso también se da. toma mate? David Tomamate, sí. <laughs> Qué particularidad. Este, no, bueno, mira, me, me Pi, para contar una, una sí, mini sí, anécdota sí, sí. que pasó ahora en, en un fin de semana eh, antes de, de estrenar. Eh, Marcelo Vallejo eh, es triatlonista, corre uh -huh. bicicleta, nada, y, y David no es triatlonista, pero él corre en bicicleta, anda en bicicleta, hace algunas, corre en, en algunos encuentros de veteranos ingleses, claro. de gente mayores de 60. Bueno, Marcelo lo inscribió a David en una carrera que había en Mar del Plata. Ahora, en los primeros días de marzo. Y se fueron a correr juntos. Este, bueno, Marcelo es, está mucho más preparado. Sí, sí, Marcelo sí, le iba a sacar un campo de distancia. Pero corrieron toda la carrera juntos. Lo esperó cuando se tiraron a na, cuando la parte graciosa. Cuando entran, la parte que, eh, eh, de nadar era en el mar. El mar sí. este, tenían que ir hasta una boya y doblar. Y claro, David iba último solo. Y aparecieron eh, la gente que organizaba la, la carrera pensando: es, Este se está muriendo, sí, hay sí, que sí. sacarlo. No, 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 voy bien, voy tranquilo, decía. Yo sí, nado a mi sí, ritmo, no juro, claro. <laughs> voy tranquilo, último. Después lo acompañó en la parte que iban en bicicleta, que eran 20 kilómetros en bicicleta, y después la parte de correr. Y llegaron juntos, de la mano. este Fue súper emocionante. Y bueno, muestra un poco también la, la, los vínculos que, 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 que hicimos entre nosotros. Claro. ¿no? Y. Arranqué por el mate. ¿Por qué? Porque ellos mandaban la foto mientras iban en el auto y di vuelta a Mar del Plata, iban tomando mate, tomando mate. <laughs> Como corresponde sí, sí, a cualquier sí, sí. viaje de argentino que sale a la ruta. Sí, sí, sí. sí. Sorpresivo para, sí. para cualquiera quizá, que no lo entienda lo ve desde afuera. Claro. Sumado también a la particularidad eh, que llama la atención, además de bueno, ser platense, de haber estado saliendo del Regimiento 7, partiendo la guerra de las Islas Malvinas, regresando, yendo al teatro con algunos. Eh, combatientes que estuvieron en la guerra, que obra son compañeros de la obra teatral, te tocó también volver sí. a las islas. Sí. Eh, y pocos tuvieron todo, quizás ustedes seis, o no sé si los seis han regresado o no. ¿Qué representa o qué representó haber estado en aquel terreno sabiendo que uno quizás pensaba no volver mm. y también volviendo de otra forma? Bueno, hay un punto que es motivo de. De burla con afecto a Rubén Otero, que es el del Belgrano, él no conoce las islas. Claro. ¿no es cierto? <laughs> él iría por primera vez, sí, alguna sí, vez sí, llega sí. a ir, pobre Rubén. Zucrin este, no volvió. Zucrin estuvo en distintos lugares del mundo, pero no volvió, no volvió a las islas. Marcelo volvió seis o siete veces. Uh -huh. Y David volvió una vez. Y, y bueno, y lo cuenta un poco en la obra porque eh, su, su gran amigo de la guerra murió allá, su gran amigo de, 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 del ejército. Este, entonces él sintió que tenía que volver a, a, a despedirlo. Eh, y bueno, y yo volví dos veces, volví en 2006 y volví en 2009. En 2006 con mi amigo compañero de Pozo, Oscar Ibarguren, y, y otros dos amigos, también es combatientes, Raúl Pavoni y Luis Ponceta. Eh, Hicimos un viaje que era eh, para, digamos, nosotros decíamos en ese momento cerrar el círculo, eh, volver al lugar donde peleamos y visitar a nuestros compañeros muertos, digamos, como los dos objetivos que nos propusimos y que cumplimos. Logramos encontrar, porque al principio nos parecía que era encontrar el lugar, la trinchera, en el medio del campo, y sí, la memoria... Eh, es, es, es como que uno ratifica las cosas que tiene en la cabeza y que a veces duda uno dice realmente fue así fue como yo creo que fue a veces la memoria se va acomodando y uno duda de sus propios recuerdos y, y yo pensaba que no iba a encontrar el, el pozo digamos y Oscar me decía sí como no lo vamos a encontrar y estando allá es como que de una piedra un, otra piedra que no significaría nada para otras personas, para sí. nosotros eran datos que nos fueron llevando a la, a la posición. Y bueno, y después ir al cementerio, que nos parecía que era eh, una forma de, de, de despedirlos y de homenajearlos a los que murieron. ¿no? Eso fue el, el viaje del 2006. Este, después en el 2009 hice un viaje que no tiene nada que ver, que fue un viaje eh, raro porque... Yo tengo un hermano, Bernardo, que es periodista y vive en España. Uh -huh. Y él les hizo una nota a un grupo de rock que estaba formado por un argentino y tres ingleses. Eh, y, no, eh, bueno, el, cantaban en, en inglés y en castellano. Y la particularidad era que el grupo, el grupo se llama los, no existe más ahora, los Draytons, en el, en el bombo de la batería tenían la, la bandera argentina y la, y la bandera británica. Sí. Eh, y entonces por eso llamaba la atención, y bueno, y hicieron, hicieron un le hicieron una nota a mi hermano, y, y después yo les mandé un mail. y, y En ese mail, eh, digamos, como felicitándolos por la idea de, de, de que la música une y demás, les digo, bueno, capaz que un día pueden ir a tocar a las Malvinas, casi como un chiste. Claro. Y en ese momento, ellos vinieron a tocar a Buenos Aires a lo que en esa época era el, el Pepsi Music, sí. un festival que venían bandas de todos lados y me dicen bueno vamos a Buenos Aires al Pepsi Music y a lo mejor organizamos unos días para ir a Malvinas a tocar si vamos te invitamos bueno yo cre no, nunca creí que fuera así pero finalmente llegaron organizaron el viaje y me llevaron de invitado a las Malvinas en 2009 a hacer este recorrido que era bueno iba casi como parte de, de una banda de rock este fue otro, otro tipo de viaje claramente aunque, bueno, también fui a mi trinchera, también fui al cementerio. Pero bueno, digamos que los días pasaron mucho más, más agradables que el primer viaje. Claro, sí, sí, sí. Eh, y ya, bueno, casi tres o 14 años que se dieron de, del último viaje. Sin embargo, a pesar de que uno puede recordarlo, hoy caminas por la ciudad o por cualquier parte y lo ves en todos lados. Carteles que te dicen, estamos a tantos kilómetros de, de las Islas Malvinas, de Plaza Malvinas, lo que era... Eh, lo que es actualmente el centro, el centro cultural, eh, ¿cómo ves todo eso hoy en día? Porque fuiste parte, eh, para algunos quizás no caen, otros sí, ¿cómo vas tomando que sos parte de la historia argentina sin querer fuiste? Mm. Sí, me, me parece, bueno, claramente me parece positivo el primer punto de que, de que se recuerde la guerra, las islas, los que murieron. Eh, la segunda parte es cómo capitalizamos todo eso, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde apuntamos? Eh, yo creo que lo primero que hay que, que destacar es que la guerra nos sirva de ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Que, uh -huh. que la, la búsqueda de recuperar un territorio que es nuestro tiene que ser por medios pacíficos. Que la, la guerra nos tiene que enseñar a valorar la paz uh -huh. y, a, y a defender la paz siempre, te diría, siempre, salvo el, el, la legítima defensa, lo que dice el Código Penal. Cuando me agrede me defiendo, digamos, cuando me pase un tanque por la puerta de mi casa, pero si no, no justifico la guerra nunca. Eh, eh, valorar a los que murieron, ¿no es cierto? Ese es ese punto también este, que, hay que, que hay que tener y, y bueno y seguir para adelante, buscar maneras creativas de, de, de conversar. Yo creo que eh, ya acá un, o, opinión personal y más más espinosa. Yo creo que los términos de soberanía territorial del siglo XIX y XX ya no van a existir, que en el futuro se van a pensar nuevas formas de, 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 de uso de los recursos, se va, se va a poner la vista en, en, en cómo explotar los recursos este, naturales, eh, cómo no agredir al medio ambiente, explotarlos uh -huh. de manera más o menos razonable y compartida, cómo compartir los conocimientos científicos. Me parece que ese es el, el buen camino, el de las buenas intenciones y a dónde debemos apuntar. Eh, si uno lee el Tratado Antártico, que es un tratado que yo creo que debe ser de los años 70, renovado después, porque creo que eran 20 años y en los 90 se renovó, bueno, no tengo las fechas exactas, pero en el Tratado Antártico hay una idea de, de, de compartir eh, recursos, conocimientos. Y no dice soberanía, pero lo que sí dice es que ninguno de los países que firma el Tratado Antártico, eh, digamos, que todos dejan de lado sus reclamos soberanos sí. para firmar ese tratado. Y ahí está Argentina, está Chile, está Brasil, está Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, todos los países que tienen bases científicas en la Antártida y que están destinadas solamente a conocimientos científicos y no a explotaciones comerciales. Eh, me parece que eso es un, 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 un camino. Eh, seguramente habrá personas que piensan diferente que yo, pero eh, si logramos mantener un sector que dicen que tiene un potencial de recursos bajo esas condiciones de compartir, cuidar, explotar los recursos sin dañar o dañando lo menor posible, porque sí. en realidad no existe la explotación de recursos naturales sin daño al medio ambiente. Eso claro. es una falacia también, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es buscar una manera que permita renovarlos, que permita, digamos, achamos un árbol y plantamos otro, eh, a decirlo groseramente. Pero creo que por ese lado va a venir el futuro, creo yo. Una de las últimas que, que te hago para no sacarte más tiempo, Gabriel. Eh, ¿Cuánto tiempo costó, o seguramente has pensado durante años, me contarás vos, que las Malvinas tenían o tienen que ser argentinas, a tratar de entender lo que pasó en la guerra y contarlo de esta manera, porque seguramente para cualquiera que lo pudiese vivir o estar en tu lugar, quizá no lo contaría con esa sonrisa o alegría recordando a compañeros o amigos que hayan caído y vivirlo con excombatientes ingleses, como fue son 40 años. Sí, sí, sí. Pero eso no es fácil, me imagino, haber pasado uno de los momentos tan difíciles y tratar de contarlo de una buena manera. Porque seguramente todos te preguntan, che, hiciste esto, agarraste un arma, disparaste, murió alguno, ¿por qué no moriste? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué tal cosa? ¿Habrá sido difícil? Sí, son 40 años de, de, de hablar. Eh, esto es básico, digamos, psicología barata. Hay que hablar de las cosas, Total. de los problemas, hay que contar, hay que juntarse con un amigo, con un familiar, con alguien y hablar de lo que a uno le pasa. Eso, eso digamos, lo mantuve durante estos 40 años. Nunca, nunca estuve callado. Eh, y eh, yo creo que eh, también me, me influyó mucho, eh, yo lo, lo digo en la obra de teatro, Florencia, mi mujer, dice que yo tengo un monotema con las Malvinas, uh -huh. o sea, vos decís, bueno, lo contás con una sonrisa, eh, pero yo creo que tengo la, a, por detrás eh, montones de libros, montones de películas, montones de, de, de charlas con, con, con otras personas que vivieron la guerra. O sea que eh, yo traté de nutrirme de todos lados, leer cosas de nuestro lado, leer libros del lado de los ingleses, uh -huh. eh, escuchar la, la mayor cantidad de opiniones y eso me, me permite tener una base que a mí me da seguridad para decir las cosas que digo y, 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 y pensando que no le estoy faltando el respeto a, a, a mis compañeros y que, y que al contrario, que hablar eh, es una forma de homenaje permanente. Y, y en particular la obra, como decís, bueno, te mezclas con los enemigos. Yo creo que, que, que es un homenaje a cada función uh -huh. este, de ellos y de nosotros, hacia los muertos nuestros y hacia los muertos de ellos. Hasta inclusive hay un, hay un momento, hay una frase que David pidió ponerla en la obra porque él cree que todavía está desbalanceada la obra que es demasiado homenaje a los argentinos y poco al lado de él. Entonces le pidió a Lola en un momento meter una frase así, este, porque él lo sentía durante los ensayos, él veía, bueno, acá está medio así el barco, yo quiero meter más de nuestros muertos. Este, y bueno, finalmente Lola le dijo, bueno, decilo como a vos te, te salga. Entonces aparece en un momento eso de la obra. Eh, es una broma o no es una broma, era cierto o no, él lo sí. siente así, pero yo creo que en general... Este, recordar a los que murieron siempre nos da fortaleza y nos da como la responsabilidad de decir, bueno, aprovechemos la vida que tenemos, este, ellos nos dieron la vida, eh, en, en, este, nos pasa también en nuestra familia, digamos, nosotros vamos para adelante porque tenemos a alguien atrás claro. que, que, nos, que nos estará diciendo arriba, dale viejo, aprovecha, ¿qué, qué estás haciendo de tu vida? Este, ese, ese me parece que es un... un una idea que nos, que nos empuja y que me permite a lo mejor, como decís, tener una sonrisa este, aún hablando de cosas dolorosas. Un martes 13 de abril, partidas de allá de lo que hoy es Plaza Malvinas, el regimiento número 7, rumbo a Malvinas, si no me equivoco, con un yogur y una revista Expreso Imaginario que te daba tu mamá, creo, sí, sí. Eh, sin saber qué iba a pasar. 40 años después... ¿Sabes todo lo que pasó? Te recibiste abogado penalista, fiscal, eh, excombatiente, y te pregunto, ¿qué son las Islas Malvinas para vos? Bueno, las Islas Malvinas son un pedazo de, de mi historia, un, una herida en, en el corazón, en el alma, que no sé si se cura, digamos, la, 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 que la, la tratamos de... de de mantener con, con una con curita, con vertiolate, con no sé, este, que está ahí. Pero está ahí vigente para recordarme un poco esto que decíamos: de dónde venimos y, 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 el, este, y darnos fuerza para seguir adelante, para, para superarnos. Eh, creo que eso es las Malvinas. Gracias, Gabriel. Gracias a vos.